voy a lavar súper poquita ropa porque la verdad no tenemos mucha, pero bueno, quiero llegar a México con toda la ropa más limpia que se pueda. Amiga, les voy a echar tantito suavita. Ya se lo he hecho directo porque siento que agarra más el olor y el aroma. Así que sí, ya se lo he hecho así. Hay muchas personas que se lo echan por aquí, pero no. Y le he hecho dos tapitas. Listo, amigos. Ahora sí, la ropa va a salir. Y bueno, amigos, los voy a poner en contexto. Como muchos de ustedes saben, yo no tengo lavadora. Así que ustedes estarán preguntando de dónde estaba lavando, ¿no? Y bueno, pues como recordarán en mi video pasado, les mencioné que estaba de vacaciones. Y bueno, yo aprovechaba cada noche a lavar de la ropa que nos quitábamos en ese día. Pues yo la metí a lavar, amigos, para según, porque ahorita les voy a explicar por qué. No traerme ropa sucia y todo llegar a guardarlo en el closet y etcétera. Pero no contaba con que el último día yo me regresaba el día 3 y el día 2 yo metí a lavar lo del día 1 y lo del día 2 en la noche para que el día 3 se secara y bueno, etcétera. Pero no contaba que iba a haber un norte, amigos, que aquí les voy a estar dejando un video, que en el cual iba a haber pica pica. Y pues toda la ropa se me llenó de pica pica. Y entonces, pues sí, ropa fue una lavada en balde porque pues la tengo que volver a lavar por mi nena para que no le vaya a volver a dar pica pica. Y es que en verdad, una cosa es que yo se los cuente y una cosa es que ustedes lo vean. En el pueblo donde vive mi esposo, en verdad, todos parecíamos como changos rascándonos por todos lados. A mi nena le tuvimos que poner talco porque según eso tira la pica pica. Y no, o sea, fue exagerado, amigos. Nunca había pasado, bueno, me contaron que ya tenía tiempo que no había pica pica de esa manera. Pero bueno, pues ya tuve la mala suerte, así que ahorita me van a acompañar a lavar. Pero antes, como están leyendo en el título, es mi rutina de enero, del mes de enero. Todas mis rutinas cambian dependiendo del mes y ahorita te les voy a explicar por qué. Bueno, en este departamento donde yo vivo, la verdad hace demasiado, demasiado frío, amigos. O sea, aquí parece que estamos a 5 grados, 6 grados, y en azote huele ni se diga, porque como no le pega en todo el día el sol, y estamos como a 5 grados, 4 grados. Entonces, mi esposo y yo lo platicamos, lo hablamos, y llegamos a un acuerdo que lo mejor es que diciembre y enero mandamos a lavar la mayoría de ropa aquí a una lavandería cerca que tenemos a una calle o dos. Y la verdad es económica, porque en diciembre mandamos a lavar creo como 6 o 7 kilos y no pasó de 150, creo fueron 130, 125 más o menos, ¿sí? Entonces se me hizo buen precio para toda la ropa que mandé. Y pues ahorita me van a acompañar a separar la ropa que voy a lavar a mano, porque sí hay ropa que aún sigo lavando a mano, como por ejemplo los pañaleros de mi nena, los que se ponen hasta abajo de su ropita, pues eso lo sigo lavando a mano, blusas delicadas, playeras delicadas, etc. Y bueno, pues entonces sigan acompañando. Y bueno, amigos, esta es toda la ropa que tengo, chequen, es demasiada ropa. Y bueno, comenzaré a separar la ropa que llevaré a lavar y la ropa que yo lavaré. Lo que sí procuro es meter a lavandería todo lo de mezclilla, porque como ustedes saben es muy pesado lavar todo lo de mezclilla. Y también las sudaderas, ciertas prendas que sean muy pesadas de lavar. Amigos, y recuerden, si ustedes llevan ropa a la lavandería, tienen que checar que no vaya en los bolsillos papel o ciertas cosas que nos pueda dañar la ropa, y bueno, o también incluso dinero.
bueno, amigos, una vez que terminé de separar ahora sí mi ropa, fui por una bolsa para empezarla a meter y también contar los artículos o bueno, las prendas que llevo para que pues no me hagan falta. Y bueno, chequen, acabamos de llevar la ropa a la lavandería, como les comenté, y fueron como 4 kilos y medio, casi 5, y chequen, me cobraron 72 pesos en total. Como les comenté, no es tan caro, de incluso se me hace económico para toda la ropa que mandé a lavar. Fueron como 30 piezas más o menos. Y bueno, ahora sí, acompáñenme a lavar, amigos. Y bueno, amigos, productos que estaré ocupando: jabón en polvo de la marca 123, pues siempre es el que ocupo, Cloralex para una camisa blanca de mi esposo, y Suavitel. Yo prefiero el Suavitel color lila, pero ahorita no encontré, así que estaré ocupando este azul, pero también me agrada bastante su olor y cómo deja la ropa súper suave. Y bueno, jabón Sote. Ya saben que aquí no puede hacer falta el jabón Sote para la ropa de mi nena. Y bueno, pues ahora sí, acompáñenme. Y bueno, amigos, aquí comienza mi rutina de lavado. La verdad no tenía nada de ánimo después de estas vacaciones, pero bueno, ánimo, amigos, sí se puede. Vamos a empezar el año con todo. Motívate, actívate y bueno, amigos. Aquí mi nena también está lavando su carrito, está empezando el año con todo. Aquí estoy lavando una chamarra como de pana, color naranja, bueno, de ladrillo. Y no la mandé a lavandería porque siento que se me puede hacer fea con bolitas y pues no quiero eso, amigos. Bueno, aquí estoy tendiendo la ropa, casi todo lo voy a tender en ganchos porque, como les comenté, es ropa delicada. Thank you.
bueno, amigos, así fue como me salió muchísima ropa, más de 2 docenas. Y eso que mandé a lavar, como ustedes vieron. Y bueno, ya por fin terminé. Aunque no lo crean, aquí me dieron hasta las 4 de la tarde. Y además ahí adentro en la bodega tengo muchísima ropa interior, la cual no se las voy a mostrar. Pero chequen, muchísimas calcetas, vestidos de cami. Y bueno, pues hasta aquí estaré dejando el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si es así, pues no olviden regalarme su like, activar la campanita, suscribirse, dejarme algún comentario. Y nos vemos en un siguiente video.